Antes de que empiece este video, te invito a que te suscribas, des like y también puedes revisar mis otros videos. Tal vez así encuentras algún video que te pueda gustar y pues ya dejas tu like y un comentario. Adiós. Míos sean todos a una vida. Hoy estamos en un video para el canal y antes de que empiece este video les voy a decir los bloques e ítems que necesitaremos. Lo primero que necesitaríamos sería un redstone, un comparador de redstone, bloque de comandos y un repetidor de redstone. Y nada más. Ya, bueno. Y hoy les vengo a traer un nuevo video de cómo hacer flechas explosivas en su Minecraft Beam. Lo que vamos a necesitar sería un repetidor de redstone, un comparador de redstone, el arco, un bloque de comandos, un pistón, un bloque de redstone y un redstone normal. Bueno, empecemos con lo que bueno, podemos que salga de día. Pondremos, mirando hacia el lado que nosotros queramos, los bloques de comandos. Ven las flechas que están mirando hacia acá, significa que lo vamos a hacer desde acá. Si está mirando para allá, entonces aquí vamos a poner un repetidor de redstone de esta forma. Aquí otro bloque de comandos y aquí vamos a poner un comparador de redstone y aquí esto. Así tiene que quedarles una estructura básicamente así. Después vamos a poner dos tiritas aquí de redstone y vamos a poner aquí un... Y están así un poco más lejos, aquí mero. Y vamos a colocar de esta forma el redstone. Ok, pero vamos a sacarlo por menos. Les recomiendo que no lo tengan activado todavía. Aquí, ay, me equivoqué. Aquí tiene que ser mirando hacia arriba, de esta forma. Y este está mirando hacia otro lado. Tiene que también mirar hacia este lado. Listo, ya está. Aquí vamos a copiar el comando test for que les dejaré en la descripción. Es un comando test for. Vamos a darle a la F. Si tienen este teclado le pueden dar a la F. Esperemos a que me cargue. Porta papeles. Esperemos que me cargue. Si es que quiere. Porta papeles otra vez. Por aquí también. Aquí está abajo. Test for. Ya lo debe haber pegado. A ver. Ya está pegado el comando. Y ahí está esta parte. Ahora sigue el siguiente. Sigue el siguiente. Wow. Qué frases más. Gracias. Me descubre un premio Nobel. Vamos a poner este que dice Summon TNT. Y vamos a poner este. Aquí. Vamos a poner el de TP. Por aquí está el TP. Ahí está el comando. Y vamos a poner aquí el último. Vamos a poner aquí el último. Aquí está. Una vez hayan hecho eso, ya estará todo. Solo vamos a prender el mecanismo de esta forma. Obviamente tiene que ser un reloj. Pues no tiene que ser exactamente este, mientras sea un reloj. Pero es el único reloj que es así. Y bueno, ahora las explicaciones. El comando test for es para detectar, lo que hace este comando detecta la flecha una vez haya caído. Miren, ahí está, la flecha la detectó. ¿Y qué hace esto? Aparece una TNT. Una vez se activa este, el comparador de redstone, una vez se detecta la flecha y esto aparece una TNT. La TNT va a caer así. Y este comando lo que hace es teletransportar la TNT hacia la flecha. Lo que haría este comando sería matar la flecha para que no tengamos que ir por ella. Pero no sé qué pasa, pero falle. Bien, nos recogimos la flecha. Por aquí debe estar. Bien, aquí está la flecha. Y bueno, ya espero que les haya gustado este video. Dejen su like. Adiós. Si te ha gustado este video, puedes dejar tu like, suscribirte, dejar tu comentario. Y también puedes ver uno de los videos que estás viendo en pantalla.